Se han colado en casa. Nos han amenazado. Han roto nuestra intimidad. Los vecinos quieren denunciarnos. No aguantamos más. La policía prácticamente nos ha obligado a subir este vídeo. La que se ha liado en casa. Nos han amenazado adultos agresivos. Niños agresivos. Madres colándose en casa. Los vecinos quejándose. Vídeos de TikTok espiándonos en casa. Ha tenido que entrar la policía dentro. E incluso detenciones por la noche. Y muchísimas más cosas que veréis en este vídeo. Poco a poco el vídeo irá poniéndose más y más y más interesante y más peligroso. Esto es una auténtica locura. Son cosas que pasan en casa y esto es nuestra realidad. Esto fue la primera vez que la policía detuvo a la gente. Vinieron 5 chavales encapuchados. Nosotros empezamos a vacilarles porque sabíamos que ellos venían de mal rollo, pues nosotros respondimos así vacilándoles. Porque nosotros también éramos varias personas. Pareces un pingüino, bro. Podéis salir en el blog si queréis, Saludar al blog. ¡Esa es! Pareces un pingüino. Báilate un baile, porfa. Dinamízame el blog. No, pero chavales, ¿qué os pasa, tío? ¡Eso! ¿Por qué os tapáis, bro? Pero, ¿dónde vais a la montaña, tú? Que os vais a caer, pobres chavales. Pero ven. Pero, ¿entonces por qué no vienes si quieres una foto? ¿Por qué tienes miedo si eres tú el que está viniendo enmascarado a mi casa? Pues ven, ven, pero si te has tapado como un pingüino antes. Pero a ver, chicos, si no estáis haciendo nada malo, ¿por qué os raya tanto a mí como grabando? Ya, ya, ya te veo bien. El de rojo se estaba acercando, pero los demás estaban cagadísimos. Bro, escúchame, ¿cuántos años tienes? 16. Pues tío, bro, ¿y? Sí, coño. ¿Cuántas has suspendido por curiosidad? Todas. Claro, se nota. ¿Cómo te llamas, bro? Soy el Rey Negro. ¿Pero vas a saltar o no? No, de momento no. ¿De momento? ¿Cómo que de momento no? ¿Quieres saltar aquí dentro, bro? No, bro. Vale, vale. Chao. Les hice una broma y se cagaron vivísimos. ¡Mirad esto! ¡La policía! Pero por detrás justo pasó la policía de verdad y mirad lo que pasó. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Tío, va full hinchichado, por Dios. Corre, corre, chaval, corre, Forest. Bueno, tú finalmente se ha liado pardísimo. Mirad, hay dos malditos coches de policía. El chaval de la gorra roja. Literalmente el chaval de la gorra roja arrestadísimo. En plan, está ahora mismo contra la valla. Es espectacular. O sea, tío, no existe el karma más perfecto en la vida que lo que ha pasado hoy, tío. Os lo prometo que es en plan. Han venido unos haters a insultar y después me he puesto a grabar cuando han vuelto. Pero os lo prometo que en plan ha sido lo más random de la historia. Ahora mismo vamos a hablar con la policía a ver lo que ha pasado. Pero ha sido como karma instantáneo lo siguiente, tío. Antes de pasar con absolutamente todo, de verdad, Máximo Squad, no olvides suscribiros al canal, que es totalmente gratis, porque subimos vlogs a las 8:40 absolutamente todos los días. Estamos a punto de los malditos 3 millones, así que voy a subir el viernes 7 de octubre a las 8:40 el especial 3 millones. Así que vamos a intentar, por favor, llegar a los malditos 3 millones, porque vais a alucinar. Aparte de sacar una canción, vais a flipar con lo que va a pasar. Esto va a ser histórico, inolvidable e impresionante para vosotros. Vamos a aumentar el nivel. Poco a poco esto se va poniendo más serio. No nos lo podíamos creer. Yo me lo tomé a broma. Salimos a la calle y mirad lo que pasó. Chicas, venía un segundo. Real, sí. Hay un padre que nos quiere pegar. Sí, sí, literal. Pero hay un padre arriba que nos quiere pegar. Literal. ¿Por? Pero ya, salid de aquí, youtuber, no sé qué, chillando. Sí, empezando a decir youtubers de mierda. ¿En serio? Todo, bro. ¡Hostia! ¿Salimos tú y yo o qué? Que si no va a entrar, Becario, becario, dice que. Dice, vale, chicas, quedaros ahí. Seguimos nosotros. Becario, dicen que nos. O sea, literal que el padre está diciendo: voy a matar si no sales, no sé qué. Estaba comiendo fuera y estaba chillando. Y un padre empezado: vosotros los youtubers, 30, que está aquí, me llega llorando, no sé qué. Bueno, disculpa nuestra, estamos grabando. Becario, hay un padre que nos quiere pegar. Vale, seguimos, seguimos con el chichao. Seguimos con el chichao. Está ahí. Hola. 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 Hola
¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Queréis matar a becario? Sí, sí. ¿Becario por qué? Lo están diciendo todo el rato, becario. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué guay! ¡Hola! ¿Y esto también es para nosotros? A ver lo que hay aquí dentro. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Gracias! Espera, espera. Nos dimos cuenta que nos estaban grabando en directo, o sea, que estaban haciendo un directo con el móvil en Instagram. ¡Chiquitines! ¡Chiquitines! ¡Venid! ¡Venid para arriba, chiquitines! ¡Venid! ¡Venid, chiquitines! Hola, no lo puedo llegar a creer. Hay una niña en directo, no me lo puedo llegar a creer. Es la niña que ha venido. Ya sé, es la niña que ha venido. No me lo puedo llegar a creer. ¿Qué es esto? What the fuck? What the fuck? Gente en directo, literalmente en nuestra casa. ¡Wow! Bro, están en directo. Están en directo. Están en Instagram. Tienen como 20 personas. Y decidimos hacer una cosa muy guay. Espera. Espera, que he visto que estás en directo. A ver, déjame el móvil un segundo. Hola, chicos, ¿cómo estáis? O sea, literalmente, o sea, una cosa. O sea, hola, Guille, ¿cómo estás? Pero no entiendo nada, os lo prometo que no entiendo absolutamente nada. ¿Qué cojones? Hola, Max, ¿cómo estás? ¿Te gustan los directos que hacen desde móviles que no son desde casa o no? No, hombre. Gracias, Arta. ¿Vosotras queréis hacernos una foto? Sí, porfa. Venga, va. Vamos. Muy bien, corre, que hay una abeja. ¿En qué momento viene la gente y se pone en directo mientras que nos estás brutal? No entiendo nada. No decir nada, así como hablando tranquilamente mientras haciendo así. No sé. Yo no sabía que estaba en directo la chavala. Sí, te lo íbamos a decir, pero no sabíamos si estábamos llamando. Guau, wow. Sí, sí, verdad. Así de película. Wow, no entiendo nada, os lo juro. Lo que pasa aquí en la Máximo House es que no ha pasado en la vida. Locura máxima. Pero esto no es nada con lo que vais a ver ahora. Además, Arta salió solo. Mirar porque vais a flipar. Chicas, real, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la, desde que, o sea, acabo de bajar? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que he abierto los regalos? 5 minutos, como mucho. Como mucho 5 minutos. Y ya vuelve a haber más gente en casa. De hecho, ellas se están comiendo las piruletas que me habéis regalado, así que es que mirar que es totalmente real. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Al principio todo iba bien, o sea, padres ahí, niños, yo firmando, etc, etc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Abrazo grupal. ¿Sabes una cosa? Que viene de fiesta. ¡De Murcia! ¡De Murcia! ¡De Murcia! Acabáis de venir real ahora mismo de Murcia. Mañana hemos salido de allí. ¡De Murcia! ¡Me encanta Murcia! ¡Está en Cartagena! ¡Buah! ¡No! ¡Está mi hijo loco con el YouTube! Bueno, mientras que vean YouTube, pues bien hecho. Poco a poco se iba torciendo la cosa. Su viaje de verano era venir a verte. ¿Qué me estás contando? Lisa, el aire porero. Venga, ahora Lisa. Elisa. Vamos, hija. Ah, ponte para la foto. Venga. Esos dedos, guapísimo. Ahora puedes poner con él también y te eches esa foto con ellos. Por eso. Hombre. Venga, los dos, los tres. Venga, tres. Coged los tres. Estoy nerviosa yo. Sí, claro, porque es que mi hijo era que ella, él quería venir por venir a verlo. Hasta que me dijeron esto. Si no te llegamos a pillar, te matamos. Buah, gracias. Que venimos de Murcia aquí a verte. Al final yo me lo tomé más o menos bien y me hice una foto incluso con los abuelos. Pues da igual, no pasa nada. Foto. No pasa nada. Ponte por la foto. Ponte, claro. Esos son los papás, el esfuerzo de los papás. Desde luego. ¡Hala! Claro. Vamos, claro. Mira, dame el bolso, que va a aparecer un marido. No me pasa nada. El bolso, hombre. Para enseñárselos a mis nietos. Claro. ¡Hala! Ahí está. Que muchas gracias. Gracias a ti, hijo, y que sigas teniendo este éxito. Gracias, igual, que vaya bien. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Qué máquinas! ¡Qué cracks! Eran muy buenas personas. Empezamos con lo todo, chaval. Aviso que esto no es lo más fuerte. Estaba durmiendo y me despertaron gritos de un montonazo de gente. Fui a la puerta, vi a mucha gente y decidí avisar a Arta. ¿Qué pasa, tío? Yo estaba súper dormido, estaba súper cansado escuchando los gritos de la gente de fuera que me despertaron. ¿Qué pasa, Marica? Son las 11 de la mañana, tío.
No sabía lo que estaba pasando y cuánta gente había, así que decidí subir arriba y mirar. ¿Qué pasa, tío? Hostias, hermano. Chicos, de verdad, si venís a casa, no os metéis, porque puedo estar poniendo esto, está reventado. Yo es que estaba reventado, o sea, había dormido 4 horas. Y las 12 de la mañana he dormido 4 horas. Y es que no puedo dormir más porque este. Mucha gente gritando. Primero los niños empezaron a abrir la puerta y entrar. Literalmente los niños tocando la puerta de casa donde está la mirilla. Te hago yo muchísimo, o sea que es que acabo de decir, tío, que no. Es que va a venir la policía porque estoy seguro que los vecinos han llamado a la policía. Con los gritos que están pegando a las 12 de la mañana un domingo, seguro, no sé, muy mal, pero seguro que algún vecino lo ha llamado porque es que no podrán dormir, básicamente. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hermano, hermano, no entiendo nada. No entiendo nada, pero nada es nada. Nada es nada. Hola, sí, ahora ya entra la reunión, ¿vale? Sí, disculpa. Disculpa el retraso, un segundo. Es que entra la reunión ya, pero es que ¿qué hago? O sea, hay gente en casa. Hay gente dentro. Dentro de casa, es que va a venir la policía ya, estoy seguro. Es que minutos después, mirar, empezaron a entrar hasta las madres. Hermano, estoy flipando. Hermano, estoy flipando. Pero eso no es todo. Una de las madres tocó la puerta de casa. Yo estaba flipando. Hermano, o sea, para que me entendáis, subí el vídeo el viernes. Hoy es domingo. Hoy es domingo, o sea, 2 días después. Después de que lo marquen todo entró muchísima gente, entre ellos otras 2 madres, o sea que eran 3 adultos dentro con los niños. Y es que se pusieron a ver por el foso la ventana que yo tengo justamente en el baño de mi habitación. O sea, imaginaos que yo me estoy duchando y me ve la señora ahí. No hay intimidad. Acaban de abrir otra vez la puta puerta. Sal, niño, te lo digo por tu bien. Mira, la madre abriendo la puerta. O sea, que lo haga un niño vale, pero que lo haga un adulto, tío. Mira. No me lo puedo llegar a creer. 3 madres, acaban de entrar 3 madres. Mirando al foso, ¿qué hacen? ¿Qué hace esa madre? ¿Dónde va? ¿Dónde va? O sea, ¿qué hacen? O sea, gente adulta. Gente adulta. Hay una madre que está intentando entrar en casa por aquí. No lo entiendo, os lo prometo que no lo entiendo, tío. Ah, está mirando mi cuarto. Está mirando mi cuarto. Y es que fijaros que desde aquí es que se vería perfectamente a una persona que se está duchando ahí. Me sabía mal no salir, pero es que era imposible porque yo tenía una reunión con un equipo de 15 personas detrás y me tuve que ir. Siempre que vengáis a casa, nosotros vamos a salir, pero darnos un poco de tiempo porque nosotros también tenemos nuestras cosas que hacer. Y yo, por ejemplo, no me puedo saltar la reunión porque es que hay un equipo detrás. Es que no puedo faltar a esa reunión. A lo mejor esa reunión son 2 horas. No, yo estoy hablando con Michael, es que tampoco puedo estar yo. No tienes absolutamente nada, tío. Nos quedamos Becario y yo y mirar lo que pasó. ¡Vino la maldita policía! Y entraron a casa para hablar con Arta. Yo ni siquiera había empezado la reunión, o sea, estaba empezando. Estaba en la sala de espera para que me aceptasen que yo pudiera entrar. Y de repente Franela me grita: Arta, sube urgente que está la policía. Yo estaba flipando. Y como dueño de la casa tuve que responder: Hola. Le he dicho que entra porque si no me entero bien, es una locura. A ver, yo tampoco puedo echarle de esparcir toda la culpa a los menores y a los padres. ¿Por qué? Porque esto es una situación que nace de ti. Entonces, cuando tú ya creas, digamos, un vínculo con menores, con adultos, a puesta de una publicidad, a un canal, que tú tienes chicas, que lo sabes. Y ahora lo que no puedes pretender es intentar siempre tenerlo controlado, que no se te borra la mano. Se va a desbordar alguna vez la mano. ¿Por qué? Porque si alguna vez se le ha dado un poco de alas entre comillas, que los chicos estén ahí asomados a la valla y tal, pues seguramente irán tirando más del tema. Como que si la puerta se abre, no tiene llave, pues la abre, intenta mirar, pasar, ir a verte, y ahora esto se te empieza a ir de las manos.
conocí, entonces te pregunté, me parece que los adultos también hay de sí, 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 se han dado las tres madres. Una de las madres se dio por ahí atrás, a comer, básicamente. Que no sabría identificarla, pero es como dos madres han venido aquí a picar, han mirado un poco, y ya otra pues ha sobrepasado los límites. Y que salga él, que digamos que tenemos la atracción o lo que quiere intentar. Cerro la puerta del baño. Habéis informado a todos de hacer un encuentro, que haríais fotografías, haríais también un tipo de autógrafo, es totalmente falso. Y después de hablar con la policía, pues obviamente el equipo que estaba justamente esperando, pues me echaron la bronca. Aquí tenéis la prueba. La verdad, tío, hay un equipo de 20 personas detrás y te llevamos esperando aquí 15 minutos. Pero esto no acaba aquí. Después vinieron un montonazo de niños a la puerta de casa, pero un montonazo, y empezaron a insultar a los vecinos. Esto sí que es un liado. Que están tirando una maldita pelota a casa. Se están colando, miren, con el pie ahí. Mira, mira, ha abierto uno la puerta y la ha cerrado. What the fuck. Realmente lo que más me preocupa es Max, que está rondando por ahí. Sí. La verdad es que no mola. Vale, está colando otra pierna. Ojo, la segunda. Ojo. Chaval, pero no. Sí. Vale, cuidado. Voy a salir con hacerles felices. Al final yo salí a firmar y todo bien. Pero vinieron después los vecinos y mirad lo que nos dijeron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos tenido un mogollón de paciencia durante mucho tiempo. Llega un momento que decimos, ¿cómo lo hacemos esto para parar esto? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que esto es lo de los chavales. Lo de los chavales, que esto es una locura. Es una locura. Como vecinos, tío, no se puede gestionar ya porque es que es insoportable. Los niños, tío, es insoportable. No podemos dormir la siesta, la perra se vuelve loca. Es que es un show. Es un show. Se quedan entonces cuatro horas aquí gritando. Entonces era para ver si lo podéis gestionar de alguna otra forma. Ya entendemos cuál es la situación, o sea, que no podéis evitar que vengan aquí. Pero quizás, en lugar de estar aquí tres horas gritando como locos, pues que salga alguien y que le diga, oye, mira, dentro de dos horas o dentro de tres horas. Es que se quedan igual, pues es que hay muchas veces que yo estoy haciendo cosas y me siento hasta que no salga a los chicos y decir que no está harta, pero es que se queda aquí. Es que es una locura. Hasta que salga. Ya. Pero qué mala educación, tío. Pues que tú no lo ves. Mi madre está enferma de cáncer y se empezaron a meter con ella. O sea, porque se asomó y estaba sin pelo y se empezaron a burlarle de ella. O sea, es que es muy fuerte, es alucinante. Es que de verdad es que eso es una puta locura, tío. Yo es que cuando escuché eso me quedé... O sea, a mí personalmente se me partió el alma y tenía un montón de vergüenza, tío. Y ahora viene lo más gordo. Y es que más o menos hace una semana, que ya lo visteis en el vídeo de cuando yo reaparecí explicando absolutamente todo y explicando que había un montón de gente en casa, que por eso estoy haciendo también este vídeo para que veáis que absolutamente todo lo que yo decía en ese vídeo era totalmente verdad. Franela. Yo estaba tranquilo y de repente empecé a escuchar muchos ruidos cerca de casa y dije, voy a ver qué pasa. Y justo abrí la puerta y como veis, había un chaval literalmente en la puerta de casa, tranquilo. Y encima le tuve que decir, pues, que estaba feo que hiciera eso, que estuvieran fuera, mira, todavía. Pero que se metan dentro de nuestra casa, porque piensa, es como si nosotros nos metemos en vuestra casa, que nos hace gracia, pues a nosotros tampoco. Mirad, porque yo cuando vi eso es que no me lo podía creer. Bro. Que estéis fuera, vale, pero que os metáis dentro no, bro. Ahora salimos, pero bro, tenéis que entender que... Vale, pero se lo digo a él, que colarse es una locura ya. Colarse ya es pasarse. Este vídeo simplemente lo estoy haciendo para las locuras que han pasado. Obviamente de todas las personas que han venido a casa, todos sois súper mega majos. Me lo he pasado increíble, he sonreído con vosotros, me he hecho las fotos, he firmado los libros, he hecho TikToks, he hecho un montón de cosas. Pero esto es una pequeña recopilación porque tengo más de las liadas más gordas que han pasado en casa. Deciros que me encanta hacerme fotos con vosotros en la puerta de casa y os lo he demostrado en muchísimos vlogs. Pero es que este vídeo prácticamente nos lo ha obligado a subir la policía porque han dicho que tenemos que hacer algo y hacer un pequeño
pequeño comunicado, y es que por favor, si venís a casa, simplemente quedaros ahí, que nosotros vamos a salir. Siempre, siempre, siempre yo he salido a firmar absolutamente todas las cosas, bueno, y los chicos también. Pero por favor, no gritéis, porque los vecinos llaman a la policía, porque les molesta, obviamente. No subáis a la valla, porque los vecinos también ven eso y les raya un montón. Y sobre todo, chicos, no os coléis en casa, porque es un delito penal en España. O sea, que realmente se podría denunciar, sí, a esas personas. Que se pongan casos de allanamiento de morada. Y es una locura. Obviamente no lo vamos a hacer porque vamos de buen rollo, pero nos ha dicho la policía que a la siguiente que pase esto tenemos que denunciar 100%, y por eso estamos subiendo este vídeo, para avisar simplemente. Pero de verdad, que nos encanta un montón que vengáis a casa, que nos encanta, como ya hemos demostrado un montonazo de vlog, conoceros, recibir vuestros regalos, que os queremos un montón. Así que nada, Máximo Squad, de verdad, sois los malditos mejores. No olvidéis, viernes 7 de octubre, especial 3 malditos millones. Para la alarma a las 8:40. No olvides suscribiros al canal, dejaros un pedazo de like. Y así de harta. Y como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.